Vamos con un video ahí cuando se entierra la madrugada, ¿ok? Me acusan por ahí que yo pretendo hacer guita. ¿Qué guita, loco? Yo soy una persona hecha, yo no necesito dinero. Si necesitara dinero, si quisiera hacer guita, ya estaría haciendo preludios sobre el Perú-Brasil. ¡Qué mierda! Brasil es Brasil. Perú tiene una defensa sólida, me gusta. Vamos a ver qué pasa, no importa. Vamos a dejar ese partido de lado. Escucho por ahí. Que Chile, otra vez Chile, cosa curiosa. Haría un reclamo ante la FIFA, ante el VAR, con respecto al penal anulado cuando se terminaba el partido en Montevideo. 1-1, iba 1-1, antes del gol de Gómez. Una mano, yo la vi. Estoy con Uruguay. Es difícil determinar, somos seres humanos. Chile estaría reclamando a propósito de los audios que aconteció y otra vez regresar a la barbaridad, al reclamo que hizo con respecto a este jugador paraguayo que ingresa casi faltando 10 minutos en el Bolivia-Perú en las eliminatorias pasadas, que terminaría frustrando el acceso de Chile a Rusia 18. Perú sumaría 5 goles a favor y una victoria. Chile sumaría, de un empate pasaría una victoria. No era mucho comparado a lo que el muerto de Gareca sumaba. Pero ahora no es lo mismo meterse con Bolivia, con Perú, con Bolivia, meterse con Uruguay. La maldición Bolivia-Perú, Perú-Bolivia, ya fue suficiente. Una maldición. Pretender quitarle a Uruguay 2 puntos y dejarlo con un empate por mesa, por escritorio, que es lo que pretende Chile, ante la FIFA, un partido liquidado, consumado, generar una tremenda maldición para lo que viene, para una selección que tiene 25 años de fútbol, no tiene más. Chile no tiene más, Chile solamente tiene 25 años, es todo lo que tiene. Chile nunca tuvo fútbol, nunca ha tenido fútbol, tiene fútbol ahora, porque han aparecido ciertas individualidades: Salas, Zamorano, Salas, Vidal, Sánchez, Vidal. Son jugadores que hay que elogiar realmente. Son jugadores elocuentes en el campo, la forma en que definen. Bueno, Chile, de la misma manera como México, ¿cómo se...? Yo me dijo a la FIFA: FIFA, ¿cómo permitiste que Chile y México participaran en tantos mundiales? Pero por favor, pero es que es un horror. Pero es que alguien tiene que intervenir, alguien tiene que decir basta. No puede ser que estos dos países hayan participado en tantos mundiales. Son un desastre lo que presentó Chile en los mundiales, sin fútbol. Una selección sin fútbol, puro management. No se puede llegar a un mundial con management. Tienes que tener con qué. Si no tienes con qué, no puedes llegar a un mundial. Y lo de México, un desastre. Pero un desastre completo. Es que los mexicanos tendrían que decir: no podemos asistir más a los mundiales, que se nos quiten mundiales. Lo de México es una vergüenza. Es una vergüenza celestial, atómica. Es una vergüenza. Lo de México es una vergüenza. Haber asistido a no sé, 12, 13 mundiales. De paseo. Loco, tienen Disneylandia en California y tienen Disney World acá en la Florida.
¿Qué mierda hacen ustedes en un mundial? ¡Qué barbaridad, Dios mío! México en un mundial. Está bien, por ahí los últimos mundiales. Se justifican. México tuvo equipo. Pero anteriormente, ¡qué horror, Dios mío! ¡Qué horror, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza asistir al Mundial de México! ¡Un papelón! Al Mundial de la Argentina, perdón. Al Mundial de la Argentina, 1978. Un papelón, un papelón. Y los anteriores mundiales también, otros papelones. Chile, de la mano con México. El fútbol chileno y el fútbol mexicano no son otra cosa que una nimiedad, una nadencia de fútbol, una nadería. Es que no hay nada, no tienen nada. Pero Chile tiene ahora con qué, y México tiene con qué, han aparecido figuras. El fútbol se ha desarrollado, han ido entrenadores, ha ido gente que los ha instruido. No tanto en el fútbol chileno, pero sí en el fútbol mexicano. Ha habido gente que ha ido y ha trabajado, brasileros, argentinos, uruguayos. Últimamente chilenos, peruanos, colombianos. Pero es una vergüenza, es que la FIFA tendría que decir, bueno, basta, basta, basta. Vamos a dar la oportunidad a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Trinidad y Tobago, a las Guyanas, a Guadalupe, a Bermudas. Pero es que claro, México arrastra demasiada televisión, demasiado cable. Es una audiencia muy grande, ayita. Son frontera con Estados Unidos. Y entonces tienen que asistir al Mundial. Pero ha sido una vergüenza. Es que la FIFA tendría que retirar la participación de México y de Chile a los mundiales. No es posible, señores, que ustedes hayan asistido a tantos mundiales. Son una vergüenza. Una vergüenza. Una afrenta al fútbol. Una afrenta a Colombia, a Brasil, a Perú. Es una afrenta. Es decir, yo no quiero jugar. No quiero jugar pelota. Voy porque tengo buenos managers, buenos gerentes, buena dirigencia. Y te paras ahí en el campo. ¿Y qué mierda haces si no tienes idea de lo que es el fútbol? Es una vergüenza, Chile, México, México, Chile, una vergüenza. Tantos mundiales para destruir el fútbol. Ustedes no tendrían que haber participado en mundiales. ¿Cómo la FIFA permitió que ustedes asistieran a tantos mundiales? Está bien, la organización de Chile 62, la organización de México 70, la misma organización de México 86, después de que Colombia, por razones obvias, no pudo realizar el Mundial Colombia 90, Colombia 86, México dijo presente y se les agradece, pero sin fútbol, sin fútbol. Ya eso no se tiene que permitir. No puede llegar un equipo que no tiene fútbol a un Mundial. El Mundial es la cita de los mejores. Los mejores llegan a un Mundial. Pero es que alguien tiene que hacer algo. ¿Cómo se le quitan estos mundiales a México, a Chile? No se puede llegar a un mundial sin fútbol. Es que, por favor, Ruggeri, Burruchaga, Francescoli, hablen, por favor, Pío Valderrama, pronúnciate, Chemo el Solar, pronúnciate. Es que pronúnciense, es que hablen, es que digan cómo llegó esta gente a un mundial. Es que no pueden llegar a un mundial sin fútbol. Al mundial llegas con fútbol. Con fútbol. Con fútbol. Que cuando termine el partido te digas, puta madre, carajo, qué lindo partido. Pero no que digas, carajo, qué buenos dirigentes que tenía este equipo. Chile tiene fútbol ahora. México tiene fútbol ahora. Y ahora tienen todo el derecho a llegar a un mundial. Todo el derecho. El derecho y los derechos. Los derechos y el derecho. Estamos de acuerdo. Pero ¿quién permitió que estos dos equipos, que estas dos nacionalidades, estas dos naciones llegaran a tantos mundiales? Cada uno, entre los dos, suman 25 mundiales. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una afrenta. Es una afrenta al fútbol.
¿Cómo es posible? ¿Quién permitió que estos dos equipos llegaran a tantos mundiales? Sin fútbol, es una vergüenza, es una vergüenza. México tiene 20 años de fútbol, Chile tiene 25. Es una vergüenza, es una vergüenza. Es que alguien tiene que pronunciarse y decir basta. No, pues, hay que quitarle los mundiales, hay que quitarle los mundiales, hay que quitarle los mundiales. No puede ser que esta gente haya participado en tantos mundiales. Es que tiene que aparecer alguien de la FIFA, de la misma FIFA, ahí en Suiza, en Alemania, en Italia, y decir no, 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 hay que quitarle los mundiales a esta gente. No pueden llegar a un mundial sin fútbol. Tienes que tener con qué. Si no tienes con qué, no puedes llegar a un mundial, por el amor de Dios. ¿Quiénes son los responsables? Lamentablemente, yo no soy, digo, no es lo mío buscar responsables. Yo voy directamente a la solución. ¿Cómo mierda solucionamos esto? La solución es que, definitivamente, no clasifique México a Qatar 22 y no clasifique Chile. ¿Cómo lo hacemos? En la cancha, en la cancha, en la cancha, en la cancha. Bolivia, Bolivia, tienes que hacerte fuerte en el Silesuazo. Ecuador en el Atahualpa de Quito. Perú tiene que seguir desarrollando ese fútbol. Aplomado, ese afeteamiento que ha logrado Perú, ya no permitir que estos dos equipos, no es tema de Perú la clasificación de México, obviamente, pero sí es tema de Perú la clasificación de Chile, es tema de Paraguay, es tema de Colombia. Chile tiene un gran equipo, tiene todas las opciones de clasificar este mundial, ¿ok? Pero que les quiten 6-7 mundiales. ¿Cómo es posible que Chile llegó a tantos mundiales sin fútbol? Sin fútbol, es que tiene que haber alguien que diga basta, loco. Y lo de México es una vergüenza, lo de México realmente es una vergüenza. Es que tiene que aparecer una persona de la FIFA que diga perdón, 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 perdónenme. Es que lo siento mucho, lo siento de todo corazón. Lo siento, me duele en el alma. Es que me duele, me duele, me duele haber permitido que estas dos selecciones participen de tantos mundiales. Sin fútbol, sin fútbol. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Llegar a un mundial sin fútbol. Ahí lo dejo, loco. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Qué mierda el Perú-Brasil! ¡Qué mierda! Vamos con lo que me sale del corazón, carajo. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Adiós. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Chau, chau, adiós.